policiales de la región. El comisario inspector Rubén Roldán informó sobre la lesión de un hombre que se golpeó en un pub de Santa Rosa y la detención de dos de sus amigos que generaron disturbios en el hospital. Por otra parte, se registró un vuelco fatal en Los Molinos. Los bomberos festejaron en el cuartel. Con un asadazo popular en el cuartel cerraron ayer los festejos con motivo del Día del Bombero Voluntario. Además, hubo un acto con reconocimientos y distinciones. Tras 40 años de servicio, se retira en septiembre el jefe Edgardo Mensegué y será reemplazado por Marco Sangal. Novedades del Centro de Jubilados. Próximamente celebrará un nuevo aniversario de su fundación. En el mismo acto se realizará la inauguración de las remodelaciones de la sede, que le permite optimizar el espacio. Tarde de juegos en la plaza. Con una gran concurrencia de familias se desarrolló el sábado pasado la cuarta tarde de juegos, organizado por la Escuela Aurora de Pedagogía Waldorf. Los fondos serán utilizados para avanzar con las mejoras en el edificio. Olimpiadas Bomberiles en Villa General Belgrano. En agosto próximo, nuestra localidad será sede de las Olimpiadas Provinciales Bomberiles, que convoca a más de 3.000 participantes. Un equipo del cuartel local se coronó campeón el año pasado y este año se preparan varios equipos y también en la categoría individual. Buenas noches, bienvenidos a la primera edición de la semana del noticiero de nuestra localidad, así es, en este lunes 11 de junio. Novedades de Villa General Belgrano y también de la zona. Y justamente vamos a comenzar con estos datos, las novedades policiales. Esto ha ocurrido el día sábado a la madrugada, en un inconveniente que hubo en el sector de paramayores del PAC. Una persona aparentemente habría caído, estaba en estado de ebriedad, habría caído y ha impactado con su frente en la esquina de una mesa, por dicho de testigo, que lo habían visto ese momento. Luego fue trasladado rápidamente por unos amigos de él, son oriundos de Carlos Paz, de Villa Carlos Paz, al hospital de Santa Rosa. Y bueno, allí donde hay un inconveniente, estos amigos querían que lo atendiera rápido a la persona, querían ingresar por la fuerza y demás. Rompen un vidrio en una puerta, aplicando una patada a una puerta del hospital. Llega el móvil y son aprehendidos y trasladados a la comisaría a las dos personas, estas amigos del lesionado. ¿Las personas tendrían antecedentes delictivos? Se está viendo la situación de estas personas. ¿Permanecen detenidos? Sí, todavía están detenidos. ¿Por qué delito? Por daño en el primer momento, daño y disturbio. ¿Qué pasa en tanto con la persona herida? ¿Cómo ha evolucionado? Esta persona se encuentra en Río Cuarto, con estado reservado hasta este momento por el informe que tenemos de ahí. Se va a esperar el parte médico alrededor de las 12 horas de nuevamente. ¿Un traumatismo grave? Sí, grave, porque había impactado con la punta de una mesa, lo que dice el testigo. ¿Y conocen las circunstancias en las que se produjo este incidente? ¿Se descarta que haya habido una pelea previa? No tenemos. ¿Dentro del PAB? No, habrá habido una discusión, primeramente lo que dice el testigo, y después sale esta persona y dice, no ve que le pega a nadie, no ve que lo empuja a nadie, ve cuando cae nada más, pero no había nadie cerca ahí que haya protagonizado otra persona que lo haya empujado por el estilo. ¿Personas de qué edades? Entre 25 y 36 años, los tres. El lesionado aparentemente de alrededor de 36 años. Más información policial. Están en búsqueda de un hombre que se escapó de la cárcel. Tenemos aquí esta información. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 250.000 pesos para quien aporte datos directos sobre el paradero de Edgardo Sofía Lara, el prófugo que se escapó del establecimiento penitenciario número 6 de Río Cuarto. Sofía Lara cumplía una condena de 18 años por violación de domicilio, homicidio en ocasión de robo y falsificación de documento privado. El 9 de abril del 2003, Sofía Lara, oriundo de Mendoza y domiciliado en Embalse, asesinó de 7 puñaladas a una maestra, Ernestina Figueroa, de 57 años. La mujer, muy conocida y querida, había trabajado en la escuela Rafael Obligado por más de 20 años. Le robó alhajas, electrodomésticos, dinero y el auto, un Volkswagen Gol que luego dejó abandonado.
Estuvo a punto de ser detenido en dos ocasiones, pero logró fugarse de la policía en la ciudad de Córdoba. Finalmente lo encontraron en Quilmes, en Buenos Aires, un mes y medio después del hecho. Estaba trabajando en un taller mecánico. En su momento tuvo un juicio abreviado. Confesó que en dos oportunidades ingresó a la vivienda de la docente, primero para sacar objetos de valor que dejó escondidos en un sitio baldío y luego para buscar plata. Según sostuvo, en el momento en que estaba a punto de robarle 3.000 pesos que halló en una caja de fósforos, la maestra lo habría sorprendido y atacado con un cuchillo, por lo que se produjo un forcejeo y él la apuñaló, ató y tapó con frazadas para no ser denunciado. Ya tenía antecedentes por robo calificado. Ya había estado 7 años preso. Los familiares de la mujer reclamaban que le dieran prisión perpetua. El fiscal Moisés Llona pidió 20 años, pero la Cámara del Crimen de Río Tercero acordó con la defensa 18 años de prisión. Y por otro lado, un accidente que se registró en la ruta E56 en Los Molinos. Trata de un vehículo que ha protagonizado un vuelco en la ruta E56 a 2 kilómetros de la localidad de Los Molinos, con sentido de Los Molinos hacia Anizacate. Una persona alrededor de 48 años ha perdido la vida en ese lamentable hecho. ¿Qué habría pasado? No, hay una curva ahí, aparentemente pierde el control y por causa que se investigan, habría volcado el vehículo y sale despedido donde se produce el deceso. ¿Viajaba con algún acompañante? Sí, con el hijo de 16 años, el cual resultó con apenas con unas escoriaciones, por suerte, pero está fuera de peligro. ¿En qué vehículo viajaban? Una tipo Vitara, en una camioneta tipo Vitara. Así, no es Vitara la marca, pero de esas características. Compartimos ahora algunas informaciones breves de nuestra región y también de Villa General Belgrano, el Festival Solidario que será el próximo sábado. El experimentado lama tibetano Thubten Bajen, erudito y experto de la cultura budista, defensor de los derechos humanos de su país y diputado de la Comunidad Económica Europea, dará una conferencia en Villa Ciudad Parque este viernes 15 de junio a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples de la localidad, donde disertará sobre temas como la felicidad base de todas las posibilidades, la paz interior base de la paz mundial. Viernes 15 de junio a las 19 horas con entrada libre y gratuita. La Comuna de Los Reartes convoca a través de la resolución 1848 a todos los vecinos a la Asamblea Ordinaria Anual. La misma se realizará el martes 26 de junio a las 17 horas en el Salón del Club Sportivo Los Reartes. Durante el encuentro se abordarán los siguientes temas: consideración del informe anual del periodo 2017, informe sobre obras y adquisiciones de bienes para la comuna, análisis de la administración contable y financiera de la administración comunal. Podrán participar de la asamblea los vecinos mayores de 18 años con domicilio real anterior en la jurisdicción de la comuna. Deben concurrir con el documento. Artistas y vecinos del Valle de Calamuchita se reunirán con un fin solidario y compartirán música para niños, bandas en vivo y el cierre con fiesta. Servicio de buffet, bono contribución 100 pesos. El objetivo será ayudar a la familia de Villa Ciudad Parque, Cande, Maxi y Liwen. Comenzará el evento con un musical infantil Caperucita Rock. Este sábado 16 a las 17 horas en el Salón de Eventos. Vamos a revivir ahora un poco lo que ha sido la fiesta de conciertos El Rincón. De esto fue el sábado en horas de la noche en el Salón Parroquial. Conciertos El Rincón ofreció el sábado pasado, 9 de junio, el cuarto concierto de este año, con la presentación de Lucía Luque en violín y Fabricio Robacio en piano. A pesar de la noche fría, el salón estuvo completo, con un centenar de personas que disfrutaron del dúo que con maestría y expresión tocaron la sonata Primavera de Beethoven. En la segunda parte, ejecutaron la sonata para violín y piano de Ravel, Opus Póstumo, y el dúo concertante de Stravinsky, ante un atento y silencioso auditorio que aplaudió de pie a los dos músicos cuando finalizaron el gran tango de Piazzolla que nos regalaron de bis con virtuosismo y mucha fuerza.
Conciertos El Rincón agradece a todos los que de una u otra manera colaboran con la institución. Y en esta oportunidad, muy especialmente agradecen a Hotel Edelweiss, que gentilmente hospedó a los artistas. Y hablando de más eventos y otras instituciones, recordando que el viernes pasado tuvo lugar en Blackstone Restón lo que ha sido una nueva cena solidaria. El viernes 8 de junio se realizó la 38ª Cena Solidaria en Blackstone Restón. Por tercera vez, este local gastronómico abrió sus puertas para recibir a la Red Solidaria. Los presentes compartieron un nuevo encuentro, donde hubo sorteo de premios donados por comerciantes y vecinos de la villa. Además, hubo un juego de preguntas y respuestas con multiple choice relacionados con los mundiales. Y como hubo empate de equipos, debieron desempatar con el lanzamiento del corcho hacia la copa. También hubo música en vivo, a cargo de los amigos de la casa, el grupo de música de raíz folclórica, integrado por Sixto Acosta, voz y guitarra, Maxi Aguirre en guitarra y Yamila Lassi en percusión. El dinero recaudado de esta cena será destinado al fondo para colaborar con personas que están con tratamientos médicos prolongados. La próxima cena solidaria será en Garbo Restó el viernes 6 de julio. Realizamos ahora la primera pausa. Después, datos relacionados con el festejo del Día de los Bomberos. Sanatorio Altagracia en Villa General Belgrano. Atiende las siguientes especialidades: alergia e inmunología. Doctor Hugo Juárez, primer martes de cada mes de 10 a 13. Anatomía patológica. Doctora Catalina Fierley, lunes, martes y miércoles de 10 a 12. Cardiología. Doctor Roberto Cólica, viernes de 16:30 a 19:45. Doctor Alejandro Muncot, jueves de 17:30 a 19:30. Cirugía general, doctor Isaac González, miércoles de 9 a 12:30. Doctor Sergio Ocio, lunes de 16 a 18. Doctor Diego de la Fuente, jueves de 11 a 13. Cirugía vascular periférico y flebología, doctor Andrés Alavi, consultar. Cirugía plástica, doctor Lucas Canepa, martes de 16 a 20. Clínica médica, doctor Ezequiel Barasoto, lunes a viernes de 15:30 a 18. Dermatología, doctora María Verónica Reyes, consultar. Fonoaudiología, doctora Inés Pérez Contreras, jueves de 8:30 a 11:10. Gastroenterología, doctor Miguel Gutiérrez, miércoles de 8 a 11. Doctor Marcelo Vildosola, viernes de 16 a 19:45. Ginecología, doctor Daniel Mazuco, jueves de 16 a 20. Hemoterapia, doctora Viviana Panza, consultar. Infectología, doctor Horacio Mascanfroni, viernes de 17 a 19 horas. Laboratorio clínico, licenciada Eugenia Caniliuti, consultar. Diagnóstico por imágenes, doctora Cristina Ferres, consultar. Medicina del dolor, doctora Agustina Beltrán, lunes de 16 a 18. Neurología, doctor Claudio Jeremías, jueves de 14 a 18. Nefrología, doctora Matilde Navarro, lunes de 9:30 a 11. Oncología, doctora Agustina Beltrán, lunes de 16 a 18. Doctor José Alberto Ponce, martes de 14 a 17 horas. ORL, doctor Jorge Cecín, martes de 18 a 20 y jueves de 10 a 12. Pediatría, doctor Sebastián Carron, consultar. Psicología, licenciada Ivana Carolina Alacia, miércoles de 9 a 11. Traumatología y ortopedia, doctor Marcos Amadeo, martes de 14 a 16. Doctor Ariel Cuello, lunes de 16:30 a 20:30. Urología, doctor Esteban Padilla, miércoles de 10 a 13. Sanatorio Altagracia, Villa General Belgrano, Avenida San Martín, 316. Teléfonos 46-1497, 46-2666. Email sanatorioaltagracia-vgb@hotmail.com.
Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En el castillo romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo romano. Ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo romano. Otra mirada al pasado desde el presente. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada, las 24 horas. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo, lo mejor para vos. Recordamos que el 2 de junio ha sido el Día del Bombero Voluntario, pero los festejos continuaron ayer domingo con esta invitación hacia toda la comunidad. La fiesta tuvo lugar en el cuartel de bomberos voluntarios. Tenemos aquí la palabra del jefe y el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra villa. Nos fue muy bien ayer. Vendimos las 250 tarjetas para mayores y unas 20, 25 para menores. Estaba el cuartel totalmente colmado de gente, bueno, como siempre la comunidad apoyándonos y bueno, festejando el Día del Bombero y digamos dándole un cierre al 2 de junio, ¿no? Lo habíamos previsto para esta fecha, así que bueno, nos ha ido muy bien, realmente hemos tenido una convocatoria muy linda de gente y bueno, y un acto muy, muy lindo, cortito, pero bueno, con espectáculo también, así que sí, muy lindo, ha sido un domingo muy lindo. Un acto emotivo con novedades. Sí, bueno, hubo
distintas actividades, entregaron todos los diplomas que se juntaron en el 2017 de todos los cursos, que siempre venimos haciendo hincapié en que hay que profesionalizarse todos los días. Después, bueno, las estrellitas de antigüedades, que van cumpliendo cada 5 años los bomberos, y después también cerramos con unos cambios en la jerarquía para reestructurar e ir organizando todo lo que es la parte jerárquica, ¿no? Ayer Edgardo Mensegué puso fecha definitiva a su retiro, luego de 40 años al servicio de la institución bomberil. El acto será el 23 de septiembre, el día de su cumpleaños número 60. Ya está, ya creo que bueno, es hora. Acá está Marcos, que bueno, va a sucederme en el lugar, así que es así. Así que bueno, ya le puse fecha, porque si no estamos siempre que dejarlo. Bueno, hubo una razón por la cual, bueno, lo dejé un poquito más, que ahora les vamos a contar por qué, pero sí, ya son 40 años de servicio, ya estoy en la edad de poder estar retirado, y bueno, darle paso a las nuevas generaciones y dejarlos que crezcan los jóvenes, que bueno, son un grupo muy, muy firme, muy unido en general, no solamente oficiales y suboficiales, los mismos bomberos, son personas muy unidas, trabajan muy bien, y bueno, creo que es como yo decía ayer, ¿no? Es como los hijos, ¿no? Son grandes y por ahí uno no les quiere soltar la mano, pero bueno, llegó la hora de soltarle la mano, en el sentido de decir, bueno, acá en más empiecen ustedes, porque están bien capacitados para seguir y llevar adelante esta gran institución, ¿no? Que no es la única gran institución que tiene la villa, pero sí una de las grandes y las mejores instituciones que tiene Villa General Belgrano. Y bueno, hay que permitir el crecimiento, no hay que ser tapón de nadie, y bueno, los años pasaron rápidamente sin darse cuenta, y habrá que dedicarse a otra cosa, ¿no? A otra actividad relacionada a bomberos, pero bueno, dejar que el resto siga creciendo como corresponde. Marcos, ¿qué significa tomar la posta? Y bueno, una gran responsabilidad, y bueno, ir aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo año a año con Edgardo en la subjefatura yo, y bueno, decidió pasarme la posta un poco a mí y con los otros muchachos que están atrás, independientemente. Dice que se retira, pero siempre va a estar con nosotros. Es muy difícil dejar tantos años a un costado así de un día para el otro. Aparte, nos va a estar asesorando. Vamos a formar un consejo de asesor con otros bomberos que ya están jubilados, que es importante tener el apoyo. Aprovechando la experiencia y conocimientos que tienen. Exactamente. O sea, la vida bomberil no termina acá. Es muy cortante el sistema como está, que es un tema que hay que reverlo a nivel provincial. Que vos decís, bueno, me retiro y ya no pertenezco más a ser bombero. No, tenés que seguir estando, primero por tu experiencia, eso hace que te ayude muchísimo al otro grupo que nos quedamos, y bueno, tus conocimientos también, los conocimientos adquiridos durante tantos años son valederos como para ir trabajando con nosotros también, ¿no? ¿Cuál es la sensación en este momento, más allá que estaba la idea, pero bueno, ya hay fecha, septiembre, ayer lo pudiste anunciar con toda esta gente, hasta te diste el gusto de cantar también, bueno, ¿cómo viviste todo esto? No, muy bien, lo que pasa es que bueno, esto ya es una cosa que ya lo había hablado hace 5 años, porque en realidad la ley en Córdoba prevé que con 25 años de servicio y 55 de edad te podés retirar. Estando en la jefatura te permite la ley estar 5 años más. Pero bueno, yo creo que hay que tomar una vez por todas la decisión, ¿no? Y dejar de andar dando tantas vueltas. Yo no soy muy vueltero en estas cosas, para algunas cosas sí, pero en estas cosas tomo las decisiones y bueno. Pero bueno, hubo algo nuevo este año, yo ya lo había anunciado el año pasado en la plaza allá de la Confraternidad, donde festejamos el Día del Bombero el año pasado. Pero bueno, este año nosotros se nos dio una nueva oportunidad, que son las Olimpiadas Provinciales como sede. Hemos sido designados sede de las próximas Olimpiadas Bomberiles. Y bueno, es mejor estar, me parece que tenemos que trabajar todos en conjunto, con la comisión directiva, con Marcos, con los suboficiales, con los chicos que son campeones nacionales. Hay que estar, hay que apoyarlos. Es un gran desafío, va a haber mucha gente. Y bueno, ¿qué sería mejor para nosotros la gran
competencia esta, volver a salir campeones dentro de nuestra provincia, más siendo los campeones nacionales, que es el mismo equipo. Pero bueno, se vive una sensación muy, muy dura, muy triste. Muchos saludos de amigos, de gente conocida. Esta mañana he leído mi Facebook y bueno, muchas salutaciones de toda la provincia y de todo el país, porque hay mucha gente que me conoce, gente de San Luis, gente de Tucumán, de Salta, de Entre Ríos, Corrientes, mucha gente que me ha saludado, de Santiago del Estero, por ejemplo, amigos de Paraguay, de Ecuador, hay gente de Chile. Bueno, toda gente que he ido conociendo, algunos también en Uruguay. Y bueno, es toda gente que uno va juntando, cosechando amigos en la vida bomberil, que no fueron pocos, sí los últimos años, por supuesto, los últimos 15, 20 años. Y bueno, seguir, como dice Marcos, en el Consejo Asesor, estar al lado de ellos, pero bueno, ya soltando la manito para que ellos sigan creciendo, que no me cabe la menor duda de que van a ser excelentes dirigentes, como bomberos, como jefes. Y bueno, y un grupo que viene muy fuerte, muy fortalecido desde abajo, chicos muy jóvenes, con una capacidad pero admirable, lo demuestran día a día en los siniestros. Así que bueno, así está la decisión: cantar, divertirse un rato, compartir con la comunidad, que es lo que le gusta. Y bueno, esperar las Olimpiadas y posteriormente ya en septiembre, bueno, hacer la despedida oficial. Será en septiembre, será un día más, un día menos, pero bueno, oficialmente ya está designado. Ya me están preguntando qué día va a ser, porque queremos estar, y bueno, estará la villa llena de bomberos ese día. Se ve que alguna cosa debo haber hecho bien, porque ha venido muchas salutaciones en esto, y bueno, por supuesto que me enorgullece mucho más de saber de que tengo mucha gente que me apoya y que me felicita. Pero bueno, ya está, es así la vida. Así entonces, entre las novedades, algunos detalles de lo que será la organización de las Olimpiadas Bomberiles Provinciales en agosto próximo, en la sede del Polideportivo Municipal. Bueno, las Olimpiadas Bomberiles son habilidades bomberiles, digámoslo, para el que no conoce, son postas que se hacen de cuatro personas por equipo, en donde bueno, tienen que subir una escalera con mangueras, tirar mangueras, sacar una persona, un muñeco, como haciendo un rescate, ¿no es cierto? A eso se le llaman las Olimpiadas Bomberiles, ¿no es cierto? Para un poco entenderlo. Y bueno, vienen de toda la provincia de Córdoba, van a representar equipos tanto de A4, después también hay individuales femeninos, masculinos, seniors. Acá lo están instigando a que entren en el equipo acá de Belgrano de los seniors, con otros grupos ahí de muchachos. Y no es solamente un desafío para bomberos de Villa General Belgrano, es un desafío importante en donde me permito hacer la resaltación de que es importante para Villa General Belgrano también, por la cantidad de gente que va a venir. ¿Cuánta gente estiman? Y más o menos, no quiero quedarme corto, pero entre 3.500 y 4.000 personas puede llegar a ver ese fin de semana, en el movimiento nomás de bomberos que vienen a participar, más toda la familia que siempre acompaña. Va a ser un movimiento grande de gente, ¿no? Se va a hacer en el Polideportivo Municipal. Ahí están armando ya toda la parte técnica para realizar estas Olimpiadas. Y bueno, va a haber mucho movimiento. Así que no había otra, ¿eh? Tenías que estar en este último evento, que es importante. Está bueno también retirarte después de esto. Sí, en realidad nosotros el año pasado nos postulamos como sede y no lo logramos, lo íbamos a hacer en el ADAC. Una de las condiciones es el piso de material que tiene que tener. Bueno, utilizamos esta oportunidad del polideportivo. El año pasado estábamos un poco complicados porque todo lo que era la cancha no estaba lista, entonces era complicado utilizar ese predio ese fin de semana. Ya tenemos la venia de la municipalidad. Hay que hacer algunos arreglitos ahí, que bueno, haremos, no sabemos si vamos a hacer un pequeño contrapiso encima, pero esas condiciones dan. Bueno, la organización, los responsables de elegir la sede, les ha gustado el lugar,
Hay mucha gente que va a colaborar, eso es muy importante también, haber logrado la sede, es por la cantidad de gente que va a colaborar, médicos, enfermeros, toda gente que va a estar en el sector, que hace falta, bueno, nuestra región, los bomberos de nuestra región que se han ofrecido ayudarnos, y bueno, los competidores están a full también, dentro de lo que hace a la competencia, van a estar ocupados, pero bueno, van a estar ayudando o no, los papás de los cadetes, la comisión directiva, la comunidad en general, algunos se han ofrecido ya. Así que bueno, es un gran desafío. Y es lindo retirarse después de haber cumplido también una parte de esta meta, ¿no? Que es muy importante. Nosotros, la villa siempre se caracterizó por hacer cosas, los bomberos por hacer cosas importantes, ¿no? Que marquen cosas en la vida, en el tiempo, ¿no? Como en este caso van a ser las Olimpiadas, como las polladas nuestras, como los grandes asados, como el del fin de semana, la bajada de antorchas, que lo hicimos por primera vez en el 92, los fuegos artificiales y bueno, muchos eventos, qué sé yo, si alguien recuerda el encuentro de los caballos que se hacían, las grandes habilidades que se hacían con los caballos de salto en el campo de Favini, que después una vez también se hizo en el campo del Hotel Edelweiss que nos habían cedido, bueno, grandes desafíos que siempre fueron un éxito, las rifas y todo, ¿se acuerdan? Y esto, bueno, es un desafío muy bueno, y bueno, simplemente nos queda empezar a trabajar mañana y empezar a que estas cosas salgan con éxito, como todo, nos podemos equivocar, no vamos a conformar a todo el mundo, eso ya lo sabemos, pero bueno, las pilas están puestas y el objetivo ahora en el 10 y 11 de agosto y 12 de agosto, que va a ser la final, donde los invitamos a todos, es entrada libre, es gratuita la entrada, no hay que pagar, va a haber tribuna, va a haber un buffet donde van a poder consumir hamburguesas, choripán, papas fritas, comida para los que vengan también vamos a hacer. Bueno, hay un sinnúmero de cosas y bueno, y le vamos a hacer, como dice Marco, con esto un gran aporte, una inyección turística, previo a un fin de semana largo que sabemos que también es bueno, pero lo vamos a reforzar un fin de semana anterior donde bueno, la hotelería va a estar ocupada, no sabemos en qué totalidad, pero sí sabemos que viene mucha gente porque mucha gente se va a mover a Villa General Belgrano, ya sea federación, centro de capacitación, hinchadas, otras comisiones directivas de otros cuarteles se van a acercar. Tenemos para compartir nuevamente una pausa, luego información del Centro de Jubilados y Pensionados. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. En el Arca de Noé nos agrandamos. Además de los animalitos de nuestra granja, tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande. Cama saltarina, tirolesa, puentes de equilibrio, arborismo, minigolf, trencito de aventura, toro mecánico, reloj, pista de patines de Soy Luna. Además, los sábados y domingos, dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia. Y todo con el valor de la entrada. Abierto todos los días de 8 a 20. Residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa, presentando DNI, abonan el 50%. Te esperamos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria. Por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video, Seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada.
Llegaron las clases y los útiles más divertidos están en La Magia de las Velas. Además de todos nuestros productos de regalería, encontrá lapiceras, lápices de colores, cartucheras y mochilas de personajes, cartulinas, mapas, marcadores, separadores, carpetas y cuadernos. Todas las semanas ampliamos nuestro stock y para motivar un año escolar, cruzate a Juguetería Matute, donde tenemos una amplia variedad de juguetes para todas las edades, sin olvidar los que están de moda. Para los cumples se pueden organizar y depositar en una cuenta Matute para que el agasajado elija el regalo que más le guste. Y no podés olvidarte que en Cotillón Matute tenemos todos los insumos para repostería, cotillón temático, souvenirs, tarjetas, golosinas, moldes fantasía y de silicona. Te conseguimos eso que querés para que tu fiesta sea genial. Encontranos en nuestros locales. Cotillón Matute en Avenida San Martín 217. La Magia de las Velas, Avenida San Martín 201. Juguetería Matute en Avenida San Martín 254. Matute forma parte de tu vida. Se viene la celebración del Centro de Jubilados y Pensionados, 40 años de esta institución. Y se va a realizar también lo que será la apertura, la inauguración de las remodelaciones y mejoras en la sede. Ya los cumplimos los años, el 39 aniversario, pero bueno, ya hemos hablado de los problemas que tenemos con el salón para hacer actos importantes, pero no queremos dejar pasar la oportunidad, así que el día 23 vamos a hacer un acto. Vamos a invitar a las autoridades y vamos a aprovechar y vamos a hacer un acto donde vamos a inaugurar la obra que no se pudo inaugurar nunca por la disolución del espacio Ilia, así que lo vamos a hacer nosotros, y a su vez festejar el aniversario del centro. Eso va a ser el día 23 al mediodía. Invitar a toda la gente entonces a celebrar. Sí, los que quieran venir están invitados, y aparte vamos a invitar a las autoridades de la villa para que nos acompañen en la inauguración esta. ¿Tienes prevista alguna otra celebración por los 39 aniversarios? No, vamos a hacer una celebración, queremos hacer una celebración grande en los 40, como ya lo hemos dicho, con una serie de eventos especiales específicamente para eso. ¿Están aprovechando el edificio remodelado que tiene más comodidades, más espacio? No, en realidad no tiene más espacio, parece, pero no tiene más espacio. Lo que pasa es que se puede aprovechar mejor el espacio. Lo que estamos viendo, que ya lo podemos decir, no hemos dicho, pero ya sabido, la municipalidad está viendo el tema de las perforaciones de manzana en el plan ese que tienen de remodelar la manzana, y por el costado nuestro pasaría todo así, todo dando la vuelta, y entre nosotros y Potrerillo y los terrenos de Nástigal. No sé lo que quieren hacer exactamente, no lo puedo decir, eso lo está manejando la municipalidad. Nosotros estamos simplemente escuchando y viendo y a ver qué van a hacer, qué quieren hacer y cuál es la propuesta exactamente, pero ahí sí se puede dar la oportunidad de cambios también, más cambios en el salón. Compartimos ahora datos relacionados con el deporte. En el caso de la actividad del vóley, se estuvo desarrollando un encuentro y se contó con la participación de jugadores de Villa General Belgrano. Se llevó a cabo un encuentro de vóley zonal, donde se contó con la participación de dos equipos de Los Reartes, dos equipos de Potrero de Garay, uno de Villa Ciudad Parque y tres equipos mixtos de Villa General Belgrano. En el caso de la Villa, los jugadores estrenaron sus remeras. El BGB Vóley entrena semanalmente en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Alemán, dentro de las actividades deportivas recreativas que se ofrecen como extra programáticas abiertas a toda la comunidad. Una carrera que se estuvo desarrollando durante este fin de semana en Villa Carlos Paz. Se disputó el sábado 9 de junio la tercera fecha del Trail Running Championship organizado por Misión Deportes en la ciudad de Villa Carlos Paz. Las distancias fueron de 7, 14 y de 22 kilómetros. Participaron corredores de Villa General Belgrano en los 14 kilómetros. Teresa Alvarenga, de Leamor, y Teresa Díaz, quien logró el primer puesto en su categoría. Mientras que Roberto Bazán obtuvo el primer lugar en su categoría. Y
y más carreras, en este caso en otro punto de la provincia de Córdoba, con la participación de Alejandra Matos. La atleta de Villa General Belgrano, Alejandra Matos, participó en el reto al Volcán Muerto, Villa El Chacay, una carrera que tuvo más de 800 corredores. Y en el caso de Ale Matos, corrió los 13 kilómetros, quien logró el tercer puesto en la General Damas y primer lugar en su categoría. Ahora dos informaciones breves de servicio que es para ayudar a dos instituciones. Este domingo 17 de junio se realizará la venta de pollos con ensaladas a 200 pesos para la compra de los uniformes de invierno de los jugadores de la Escuela de Fútbol All Boys del barrio municipal. Los pedidos los pueden realizar al 15 40 40 12 con Roberto o al 15 41 60 68 con Sabrina. Se deberán retirar en el predio cervecero a las 13 del próximo domingo 17 de junio. Feria Americana, habrá ropa, juguetes, hogar y también libros. Este sábado 16, de 10 a 18 horas, en el gimnasio del Colegio Alemán de Villa General Belgrano. Más información deportiva proviene desde Santa Rosa ante Calamuchita. Esta actividad que se viene para septiembre está relacionado con el rally de mountain bike. La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, ha informado que durante el fin de semana se desarrolló con personal del área e integrantes del grupo de mountain bike una interesante tarea de promoción del 12º rally de la especialidad a llevarse a cabo el domingo 9 de septiembre en Santa Rosa. Esto fue en el marco de la 10ª edición de la Copa Carlos Paz, que reunió a más de 1.000 participantes en todo el país de esa localidad del Valle de Punilla. La feria de promoción fue emplazada en pleno centro de la Villa Serrana, en el Reloj Cucú, un espacio ideal para hacer conocer el evento ciclístico más importante del año a desarrollarse en Santa Rosa. Los representantes repartieron folletería y merchandising. Se mostraron videos de ediciones anteriores, brindándose atención personalizada a todos aquellos que se acercaron al stand. La competencia sigue despertando gran interés entre los aficionados a este deporte, por lo que se espera una importante presencia de corredores en el mes de septiembre. Última pausa, convertimos aquí en el telediario, ya regresamos. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Forrajería El Molino. Gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46-1351 o 15-480-135. Realizamos entregas a domicilio. En la entrada norte de Villa General Belgrano se encuentra la marisquería Sonserra de Marina. Desde hace 9 años ofrece la mejor selección de pescados y mariscos, con una cuidada cocina y productos orgánicos de su huerta. La especialidad Sushi Bar, viernes, sábado y domingo. Cuenta también con quincho y parrilla para reuniones de amigos y eventos familiares, a 5 minutos del centro de Villa General Belgrano. Ruta 5, kilómetro 74. Reservas al 03546 1543 8791. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna,
hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Ascain, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y quinces. www.ascain.com.ar 03546-1540-8324. Ascain, lo bueno no siempre cuesta más. Con una muy buena concurrencia de público, se estuvo desarrollando el sábado en horas de la tarde, en pleno centro de nuestra villa, en la Plaza José Hernández, lo que ha sido esta cuarta edición de manera consecutiva, esta actividad de una tarde para los niños con actividades recreativas. Los papás que integran la Comisión de Recursos de la Escuela Aurora Pedagogía Waldorf, a través de un parte de prensa, agradecieron profundamente la amplia participación para llevar a cabo el cuarto encuentro, denominado La Tarde de los Niños, que se llevó a cabo el sábado pasado, de 15 a 18 horas, en la Plaza José Hernández. Indicaron que la recaudación se destinará a continuar en la segunda etapa de la construcción de los baños para el alumnado y también a iniciar la proyección de mejoras edilicias en diferentes áreas de la escuela. Este resultado fue producto de la participación de las familias de la institución, que, organizados por los representantes de cada grado, coordinaron talleres, juegos y actividades que siguieron la pedagogía Waldorf y lograron convertir cada propuesta en un disparador hacia un mundo mágico y lleno de creatividad. En el transcurso de la tarde, grandes y chicos pudieron disfrutar de un tablero gigante de bolitas, de un taller de transparencias con papel, la creación de adornos con hilos, percusión, cuentos, origami, tómbola y un buffet con exquisiteces a precios muy accesibles, así lo informaron. Completamos ahora la información con los siguientes clasificados. Concurso abierto para cubrir la coordinación de educación física a partir del ciclo lectivo 2019 en el Colegio Alemán de Villa General Belgrano. Condiciones a cumplir: título profesor licenciado en educación física, sexo indistinto, edad mínima 35 años, nacionalidad argentina, antigüedad como docente en la especialidad mínimo 10 años, experiencia en el cargo de coordinador, deseable no excluyente, idiomas alemán no excluyente. Presentar en sobre cerrado lo siguiente: una carta manuscrita en la que se especifiquen las motivaciones para asumir el cargo en el colegio. Currículum vitae acompañado de documentación probatoria de las condiciones exigidas en el llamado. El título docente deberá estar registrado en la jurisdicción correspondiente. Las fotocopias de los títulos deberán estar legalizadas. Acompañar comprobantes que verifiquen cumplimientos de las reglamentaciones ministeriales para ejercer el cargo que se concursa. Una propuesta escrita de proyecto de educación física para el colegio,
concentro y la importancia de esta actividad en los colegios de la comunidad alemana y rescatando disciplinas tales como, por ejemplo, handball, atletismo y faustball. Retirar pliego de funciones por secretaría administrativa de lunes a viernes de 7:30 a 17 horas. Otros aspectos: movilidad propia, residencia preferentemente en Villa General Belgrano o en un radio máximo de 30 kilómetros. Entregar en Secretaría Administrativa del Colegio Alemán, Avenida Los Incas 131. Pueden comunicarse al 46 1366, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30. El plazo de entrega hasta las 12 del 6 de julio. Casas Blancas Cabañas. Requiere mucama con antecedentes laborales. Las interesadas comunicarse al 46 2546 o 46 3380. ¿Querés aprender a manejar tu teléfono celular y no te llevas bien con la tecnología? Clases personalizadas y a domicilio. Comunicarse con Guillermo al 1540 1153. Y el pronóstico del tiempo para la jornada del martes. Se espera para mañana martes 12 de junio, parcialmente nublado durante todo el día, mínima de 2, máxima de 12 grados. Final para la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Ponemos punto final y nos vamos a encontrar mañana a 20 horas. Así es, los vamos a estar esperando como siempre por aquí por el SAUCE TV. Muchísimas gracias por su compañía.